en el restaurante Aromas de Perú con la empresaria y emprendedora, la señora Marita Astete, a propósito del bautizo de su libro, de su primer libro, El Aroma del Éxito, el cual será bautizado y tendrá su gran evento el día de mañana. Marita, cuéntame cómo está todo, cómo te sientes con ya haber logrado uno de tus mayores anhelos y metas. Bueno, así es, Jocelyn, gracias a Amazonía Miami. Estoy feliz, emocionada, esta noche es muy especial para mí. Como tú lo has mencionado, pues estoy cumpliendo una de mis metas, agradecida con Dios, agradecida con mi comunidad, con el público, y sobre todo también el poder compartir, yo creo que mi historia, mi vivencia. Dame un resumen, exactamente de qué se trata el libro, qué es lo que nos traes aquí, qué es lo que vamos a encontrar en este libro, de qué forma crees que podemos inspirarnos para comprar y obtener tu libro. Bueno, les voy a contar un poquito de la historia, cómo nace este libro de inspiración. Inicialmente yo se le tengo que confesarles de que yo estaba escribiendo un recetario, que lo tenía pendiente. Pero para las personas que hay, tú que me conoces, a mí me gusta hablar mucho, me gusta crear. Y en medio de estas conversaciones para crear el recetario, nace el libro de inspiración. Me vino, yo creo que ese deseo de querer ayudar, de querer empoderar a la mujer, de querer servir. Yo me preguntaba, ¿cómo yo puedo ayudar? Tú sabes que yo tengo una fundación donde ayudo a los niños de extrema pobreza. Correcto. Pero yo me puse a pensar, darle de comer al mundo es imposible, yo no puedo hacer. ¿Qué puedo hacer para yo poder contribuir también con el mundo y en especial con las mujeres? Y es así como nace este libro de inspiración, donde yo pues he recopilado mi historia. Hoy tengo 48 años y aquí hay muchos tips, muchos consejos que me han ayudado a mí a salir de donde yo estaba. Y para los que no me conocen, pues yo inicié mi negocio sola como madre soltera. Mi niña desde muy pequeña creció aquí en este negocio de los restaurantes. Vine como inmigrante, yo creo que soy una mujer latina que representa a la mujer inmigrante también en esta nación. Que hoy puedo decir pues que he logrado muchas metas, que estoy en el camino al éxito. Así que me siento contenta y feliz de poder compartir a través de mi libro muchos consejos y muchos tips para estas mujeres que tanto lo necesitan. Claro, bueno, el evento es el día de mañana, nosotros estamos grabando un día antes, pero el evento que tienes mañana es un evento privado, ¿verdad? Pero vamos a tener la oportunidad de verlo, de ver lo que sucede dentro de tu evento privado en algún lugar, en las plataformas, en redes sociales. Sí, claro que sí, que me sigan en las redes sociales como marita.astete, ahí vamos a estar subiendo los videos y pues compartiendo con ustedes todo lo que va a estar sucediendo. Gracias. ¿Dónde podemos obtener el libro, Marita? Bueno, el libro está en Amazon, lo pueden ordenar a través de Amazon o también pueden encontrarlo en nuestras 5 tiendas de Aromas del Perú. Ok, perfecto. ¿Crees que existe algo para culminar esta entrevista? ¿Algo específicamente que haya sucedido en tu vida? ¿Algún evento que te haya inspirado a eso que me acabas de decir, a querer ayudar? Especialmente a las mujeres, decir, ¿sabes qué? Yo tengo una historia muy bonita que contar por esto que viví y quiero mostrársela al mundo. ¿Hay algo que nos puedas contar de eso? Claro que sí. Bueno, realmente aquí en todos los capítulos hay mucha parte de mi historia, pero una de las principales que se me viene, que estoy viviendo ahora en este momento, es el miedo. Hay un capítulo que le he dedicado completamente a Haz del Miedo tu Aliado. Y el día de hoy te puedo decir que yo estoy nerviosa, tengo miedo, muchas veces siento que de repente no estoy preparada, y no solamente de repente en el hablar, sino también en los temores, a veces cuando uno quiere tener una pareja, quiere emprender un negocio, y yo le he dedicado un capítulo completo que hagan del miedo su aliado. Así que, bueno, te invito a conocer, a leer mi libro, aquí hay muchos tips, muchas guías para poder superar, enfrentar y seguir adelante. Que el miedo no te paralice, porque recuerda que emprender empieza por ti. Gracias. Bueno, yo quiero anunciar ahorita, tuve la oportunidad de grabar con la señora Marita un proyecto audiovisual que escribí, que quiero que vean muy pronto. Ella va a ser una de las protagonistas de esto, se llama Personajes Latinos Inspiradores. Ahí vas a conocer un poco más de lo que hay aquí y un poquito más internamente de su vida, de que, cuáles fueron esos miedos, cuáles fueron esas cosas que la llevaron a tener la visión de eso, no, porque a veces conocemos empresarios que no soy, y se lo dije en un momento, de que tengo una compañía, pero se quedaron con esa compañía. Tú tuviste la visión de no solamente conformarte con un local, sino que quisiste otro, y eso lo vamos a contar muy pronto. Muchísimas gracias por la oportunidad, te deseamos muchísimo éxito. Gracias, muchas gracias.